Hola a todos y todas. Estamos en un nuevo videochat, un videochat sobre pregunta VIH. Y tenemos con nosotros a dos personas, Gemma Garrido y Maite Heredia, dos personas de la Asociación Apoyo Positivo, y que nos podrán explicar mucho y bien cómo es el trabajo de una asociación que trabaja con pacientes, que trabaja desde la perspectiva de ayudar a trabajar una enfermedad que ha cambiado mucho en el tiempo, pero que creo que vale la pena, después de este 1 de diciembre, Día Mundial del SIDA, hablar un poquito sobre qué cosas en la realidad hacemos, cómo hay que hacerlas, cómo hay que prevenir, cómo hay que trabajarlo. Y me parece que eso puede ser una buena oportunidad. Es decir, que recibo muy buenos días a las dos, ¿no? Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Muy bien, pues Gemma Garrido es diplomada en trabajo social, es máster en prevención y tratamiento de conductas adictivas, es experta en dirección y administración de fundaciones y coordina la gestión de los programas de apoyo positivo y es responsable del programa de diagnóstico precoz, un tema muy importante, el tema del diagnóstico precoz ante el número de casos que tenemos hoy en día. Y Maite Heredia es licenciada en psicología por la Universidad de Málaga, máster en sexología y terapia de pareja y trabaja como técnica en intervención en VIH, ¿no? Ella trabaja en apoyo positivo desde hace 4 años en varias áreas, ¿no? Por tanto, tenemos las mejores profesionales para poder abordar un tema Bueno. después de. Contadnos un poquito para empezar qué es apoyo positivo y qué hace apoyo positivo. Bueno, pues Apoyo Positivo surge en el 93, cumplimos este año 25 años, nuestro 25 aniversario, y surge en Madrid, bueno, pues como una entidad de apoyo a los pacientes de la época que mayoritariamente pues desarrollaban SIDA. Y bueno, las primeras tareas realmente fueron en cuanto a acompañamiento a las familias del duelo y apoyo psicológico y social y demás. Con la perspectiva del avance médico en tratamientos y atención, bueno, pues nuestro trabajo también va cambiando, se va profesionalizando. Y bueno, pues hace alrededor de 8 o 10 años lo que hacemos es dividir las intervenciones en tres áreas principales, que son las de salud, derechos y educación. En el área de salud, pues un poco lo que comentabas, nuestro programa marco es el de diagnóstico precoz y atención, y lo que realizamos son pruebas de VIH, sífilis y hepatitis B y C. Y bueno, pues lo que les ofrecemos a la gente, pues esta intervención psicológica, sexológica, social y psiquiátrica. También desde hace 4 años se viene desarrollando dentro de ese área el programa de Sexo, Drogas y Tú, que es lo que se denomina KenSex, que bueno, en Madrid tenemos alrededor de 145 pacientes en intervención y tratamiento. Y bueno, pues básicamente eso es lo que hacemos en el área de salud, acompañamientos hospitalarios, tenemos el programa de pares, que son personas que ya tienen VIH y que se encargan bueno, de pilotar los nuevos diagnósticos De acompañar. y de acompañar a las personas a los hospitales y a los médicos de las unidades. Y bueno, pues básicamente en el área de salud hacemos eso. Aquí en Málaga estamos, como aquel que dice, comenzando, llevamos 4 años. Dentro de un par de meses se abre un centro comunitario en Torremolinos que va a tener una parte de checkpoint, pero en Madrid, evidentemente, al surgir la entidad allí, pues está mucho más desarrollado el proyecto. Estamos con mediadores dentro de 8 centros de salud, haciendo pruebas rápidas e intervenciones. Y básicamente ese es el área de salud. En el área de educación, lo que hacemos es que a través del proyecto We Love, que es nuestro marco educativo, pues se realizan talleres y sesiones dentro de escuelas infantiles, colegios, institutos y universidades, y se habla pues de todo, educación afectivo-sexual, salud sexual y diversidad.
Y luego tenemos un programa específico para agentes de salud comunitarios y lo que tratamos es de formar a la población general bueno, pues en las mismas áreas de trabajo que el proyecto que desarrollamos en espacios reglados y para que ellos mismos pues puedan realizar esos cambios a nivel más micro, ¿no? Y dentro del área de educación es básicamente eso. Sí, tenemos formación también a adultos. Formación a adultos, tenemos un proyecto que es el Drag Storytelling, que lo desarrollamos con pequeños de 3 a 12, 15 años. Y son las drag las que les cuentan cuentos inclusivos de diversidad y de salud sexual a los más peques. Y luego en el área de derechos, pues lo que hacemos es todo el tema de incidencia política y social, campañas, el Día contra la Discriminación a las Personas con VIH, celebramos las Semanas Europeas de la Prueba, Día Mundial del SIDA, estamos en los Orgullos de Madrid de Torremolinos y bueno, pues pertenecemos a distintos grupos de trabajo, tanto a nivel nacional como europeo e internacional. Muy bien, pues una gran actividad, ¿no? Después de todo lo que habéis contado. Y yo conozco Apoyo Positivo desde hace muchos años y, por tanto, creo que lo que hace es una asociación muy activa y muy necesaria, ¿no? Porque probablemente el SIDA ha cambiado mucho, ¿no? Probablemente lo que hacíais hace un tiempo ahora os ha cambiado mucho en vuestra actividad más cercana. Sí, ha cambiado mucho. Totalmente, totalmente, pero por lo que hablaba Gema, de que a nivel biomédico los avances han sido abismales, lo que seguimos ahí luchando es por cambiar a nivel social, ¿no? Que parece que mucha gente se ha quedado a lo mejor ahí en los años 90, ¿no? En esa primera etapa del VIH-Sida, y eso es lo que luchamos por cambiar, ¿no? Para que el estigma y la discriminación pues vayan también reduciéndose. Claro, el paradigma ha cambiado, o sea, hemos pasado de que la gente moría de SIDA a convertir la infección por VIH en una enfermedad crónica. Entonces, eso también ha ayudado mucho. Claro. Pero el estigma no ha cambiado tanto, probablemente, ¿no? No, de hecho, incluso hay veces que nos planteamos que a nivel social vamos retrocediendo por determinados casos que nos vamos encontrando y por el rechazo social, sobre todo a nivel entre iguales, ¿no? Pues porque, bueno, en el ámbito laboral o personal suele estar todo más estabilizado o algo más estabilizado, sí, claro. Dependiendo también de las profesiones que desarrolles y demás, pero a nivel social y relacional, sobre todo, el comunicar todavía que una persona tiene VIH es complicado y, bueno, pues el rechazo está ahí. Por tanto, mucho aún por hacer, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ir a los que nos han preguntado. Dice, ¿puedo tener VIH sin saberlo? Sí. ¿Puedes tener VIH sin saberlo? Claro que sí. Claro, la única manera realmente de conocer si tengo VIH es haciéndome la prueba, ya sea una prueba rápida o ya sea en hospital o centro de salud con una serología completa, o es la única manera de saberlo. Por tanto, ¿y hay mucha gente que tiene SIDA y no lo sabe? ¿O tiene VIH positivo? Diferenciando lo que es VIH y lo que es SIDA, luego lo hablaremos. ¿Tiene VIH y no lo sabe? Sí. Hay alrededor de 25.000 personas en España que no conocen su estado serológico positivo. Sí, sí. El problema es que no llegamos a esas personas. Y por tanto, mucho trabajo por hacer en ese sentido. Yo recuerdo cuando Apoyo Positivo empezó a hacer las pruebas rápidas, ¿no? Y eso fue un elemento muy importante para intentar que la gente se hiciera la prueba, ¿no? Absolutamente, claro. Sí. Sí, sí, además en Madrid, porque aquí llevamos menos tiempo y cuando nosotros abrimos la sede de Málaga ya había entidades que hacían pruebas rápidas, pero en Madrid fuimos de las primeras entidades que comenzamos a hacer pruebas rápidas y la verdad es que fue importante y un boom, pues porque
al final hay mucha gente que no se quiere acercar a los recursos públicos a realizarse ese tipo de pruebas o de serologías. Y bueno, que hubiese entidades que pudiésemos realizar la prueba, la verdad es que pues viene muy bien a una parte de población. En Madrid estamos realizando alrededor de 6.000 pruebas todos los años. Y aquí en Málaga, evidentemente, como somos más chiquititos, porque en Madrid el equipo es mucho más grande, pero bueno, estamos alrededor de las 300, 350 y de hecho somos la entidad que más reactivos está dando en Málaga en estos momentos. Aspectos a incrementar, ¿no? Me gustaría que hablarais un poco de la transmisión del VIH, ¿no? Porque aunque todos en teoría sabemos, pero seguimos marcados por la campana, diríamos, por el estigma, ¿no? Y un poco me gustaría que explicarais cómo se transmite el VIH. Hay una pregunta que dice, ¿cómo no se transmite el VIH? Pero vamos a ir a cómo se transmite. Sí, ¿he dado cuenta? Sí, dale. A ver, las vías de transmisión, como bien dice, es mucho más sencillo explicar cómo se transmite que cómo no. Porque, por ejemplo, conviviendo con una persona con VIH no se transmite, que estas son cosas importantes para trabajar ese estigma y esa discriminación, ¿no? Pues eso, conviviendo, compartiendo una comida, compartiendo un abrazo, ¿no? O una caricia. Entonces, las vías de transmisión del VIH son, pues, el VIH necesitamos primero que haya una carga viral alta, porque ya sabemos que cuando el VIH, la persona está en tratamiento, llega a un estado que se llama indetectable, que es que la carga viral queda tan bajita que no se transmite. Entonces, primero necesitaríamos que hubiera VIH con carga viral alta. Luego necesitaríamos un fluido que transmitiera esa carga viral, ese VIH, de una persona a otra, pues que pueden ser semen, sangre, fluidos vaginales, la leche materna también. Y este fluido, este vehículo, necesita una puerta de entrada al torrente sanguíneo de la otra persona, porque puede ser por una herida sangrante, una herida abierta, o por las mucosas que hay en el glande del pene, en la vagina, que recordamos que es, que es el interior, lo de fuera se llama vulva, y en la mucosa del ano, que al final es la más absorbente, ¿no? Por tanto, esos son. ¿Cuáles son los síntomas de una infección por VIH? Realmente la infección por VIH es asintomática. O sea, no tiene por qué aparecer signos o síntomas que nos indiquen que nos han podido transmitir el VIH. Sí que es verdad que algunos de los pacientes se han infectado, lo que refieren son síntomas como si fuese un comienzo de gripe, ganglios inflamados, algo de fiebre, cansancio, poco más. Pero realmente, el 100% de la gente no presenta síntomas y, de hecho, la infección es asintomática. Por eso lo de hacerse la prueba. Efectivamente. ¿Y cuál serían, por tanto, ¿y cuáles serían los síntomas de una infección de SIDA? A ver. Es que no hay una infección de SIDA. Claro. Si una persona... La infección es del VIH, claro. Efectivamente. Evidentemente... Cuando ya se llega al síndrome. Si tú no te haces la prueba y bueno, pues te han transmitido el VIH, pasa un tiempo que, bueno, pues dependiendo de la capacidad del sistema inmunológico de cada uno de nosotras y de nosotros, pues se puede desarrollar antes o menos, se pueden aparecer esas infecciones oportunistas que nosotros llamamos y que conlleva entrar en esa fase o estado de SIDA. ¿Vale? Entonces, puede pasar un año, dos años, más o menos ese es el plazo medio que se baraja, y lo más habitual es que empecemos por infecciones como recurrentes. Lo que es una gripe se puede convertir en una neumonía, pulmonía. Pueden aparecer infecciones bacterianas o víricas que nos hacen ir al hospital pues porque no sabemos cómo podemos encontrarnos y demás, hasta que de repente, pues quien nos esté atendiendo, le empiezan a saltar alarmas y decide hacer una serología de infecciones. Entonces, las infecciones más recurrentes son esas, neumonía, tuberculosis, herpes simple, toxoplasmosis, en fin, es lo más habitual. Pueden aparecer otras, pero las más habituales son esas. Y pueden indicar que
estamos empezando con la fase de SIDA. Claro. Esto ocurre porque realmente el VIH, cuando accede al organismo, lo que hace es atacar a nuestras defensas. Entonces, si va pasando el tiempo y no comenzamos la medicación antirretroviral para detener ese avance de la carga viral, pues nuestro sistema inmunológico va quedando deprimido, nos quedamos sin defensa con la que poder luchar contra cualquier agente que nos ataque en el aire mismo. Entonces, cuanto más tiempo avance la carga viral, menos defensas tenemos, más infecciones oportunistas que pueden ir apareciendo. Que, claro. Básicamente lo que habláis es, por tanto, una infección por VIH es asintomática, no noto nada, por tanto, la única forma de saberlo es haciéndome la prueba y a partir de ahí ponerme en tratamiento. Exacto. En el caso de cuando la enfermedad empieza a desarrollarse, diríamos, básicamente por un déficit de defensas, por una baja de defensas, puedo tener diferentes síntomas asociados a una toxoplasmosis, un herpes o una neumonía, etcétera, ¿no? Así sí, es, ¿no? Sí, eso es. Básicamente, por tanto, hay una otra pregunta que nos hacen. ¿Cualquier persona puede infectarse de VIH? Claro, sí. Claro, el VIH, eso también es importante para trabajar el estigma. El VIH no entiende ni de orientación sexual, ni de género, ni de clase social. El VIH se transmite, como hemos comentado antes, por esas vías de transmisión concretas y le da igual la persona, la vía de transmisión es la que es. ¿Y las personas con VIH positivo en tratamiento pueden no transmitir el virus? Porque has comentado, Maite, que en algún momento, con una carga viral baja, probablemente no transmiten el virus. Cuéntanos un poquito cómo ha cambiado eso, porque probablemente eso se va sabiendo con el tiempo. Inicialmente, sí, claro, probablemente era algo que no se sabía, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, todo esto viene al final, pues, bueno, pues esas investigaciones que se realizan en parejas serodiscordantes, que una persona tiene VIH y la otra no. En un momento determinado, con el paso del tiempo, dejan de utilizar preservativos en sus relaciones sexuales y se van haciendo pruebas y ven que no hay transmisión y, bueno, pues se empieza a investigar y se llega al resultado de esa indetectabilidad. Lo que comentaba antes Maite, el tratamiento es tan efectivo hoy en día que lo que hace es que el virus lo encapsula en el centro de cada una de las células infectadas y no lo deja salir. Lo que no hemos llegado todavía es a ese núcleo, a ese centro, reservorio, a ese reservorio de VIH, de virus, pero lo que hace el tratamiento es que lo reduce tanto, que independientemente de que no se utilice preservativo y haya eyaculación o en determinadas relaciones pueda aparecer por heridas sangre, esa persona no transmite el virus. De hecho, el sexo más seguro que hay hoy en día sin preservativo y sobre con VIH, eyaculación con respecto al VIH, es con una persona indetectable. Por tanto, es un elemento curioso de ese proceso, ¿no? De que de alguna forma innecesario de conocer. Innecesario de conocer. Dime. No, seguramente para parejas que tienen ese virus, claro, indetectable. Fundamental, ¿no? Claro. Y para personas sin pareja que ya están indetectables y que tienen ese propio estigma dentro y no quieren conocer a nadie o tal porque le tengo que contar, pues bueno, es un avance abismal, ¿no? Para... Claro. Incluso utilizando preservativo porque claro, tienen ese peso de y si se rompe en el mismo momento de la eyaculación y demás, ¿puedo estar transmitiendo mi VIH? Evidentemente esa información de la indetectabilidad ha bajado mucho esa presión que las personas con VIH tenían a la hora de mantener relaciones sexuales. Si alguien, podemos decir, el estudio en el que se... Porque ya hace muchos años que esto se sabe, lo que pasa es que va tardando, como decíamos antes, en que llegue a la sociedad, se llama el estudio Partner, que es como pareja en inglés, y entonces ahí, por si alguien se quiere informar un poquito más de estos resultados y de... Pero vaya, creo que fue en el 1 o en el 2, porque hay dos estudios. El primero eran parejas heterosexuales y parejas de gays y tal. Y en el segundo ya era específicamente entre parejas de chicos. Pero después de 58.000 penetraciones sin condón con eyaculación, hubo 0 transmisiones. Entonces, la verdad que mucho.
un cambio brutal. Sí. De todas formas, habéis hablado que para saber si yo tengo VIH es necesario hacer la prueba. Contad un poco el proceso de cómo hacéis la prueba, quién hacéis, cómo es la prueba. Es decir, yo quiero hacerme la prueba, ¿con quién hablo? ¿Qué hago? ¿Cuál es el proceso? Un poco para que no... Un minuto. Va a enseñar una. Así, eso es en directo. ¿Cómo? En directo, total. Bueno, estas son las pruebas que realizamos. Son pruebas de digitopunción. También tenemos pruebas de saliva, lo que pasa que no las tengo aquí concretamente. Y bueno, esto es un kit que detecta anticuerpos de VIH y de sífilis. Y entonces, bueno, pues viene con una lanceta, con un capilar y con un dispositivo. Lo que hacemos es, como realizan la prueba del azúcar, pinchar en el dedo, extraer una muestrecita de sangre muy pequeñita. Lo mezclamos con los reactivos que vienen en tres botes y se echan en el dispositivo y bueno, pues ahí tenemos el resultado. Súper importante el periodo ventana. Sí, es muy importante el periodo ventana de las pruebas rápidas. La de saliva, el periodo ventana es de 3 meses y esta de digitopunción que tenemos es de 45 días. Y las de hepatitis son de 3 meses también los periodos ventana y también son de digitopunción. Vale, es más chiquitita que la de VIH y sífilis. Y bueno, pues habitualmente lo que hacemos es que la gente se pone en contacto con nosotras y bueno, pues les damos cita previa para realizarse la prueba. Y poco más, cuando vienen les hacemos una serie de preguntas y demás, sobre todo para que se lleven la información adecuada y necesaria para protegerse y minimizar los riesgos en sus relaciones sexuales. Y en menos de 20 minutos con la de saliva y en un par de minutos con la de dígito, tenemos los resultados. Perfecto. ¿Y cómo es la reacción de la gente cuando, haciendo las pruebas que hacéis, cómo es la reacción de la gente cuando le dices tienes un VIH positivo? Hay de todo. Bueno, realmente con esta prueba rápida nunca le decimos hay un positivo en VIH, siempre decimos hay un posible positivo, porque realmente el reactivo de la prueba lo que nos detecta es que hay anticuerpos, pero no nos detecta el virus. Eso habría que hacerlo ya como una confirmatoria. Siempre, ¿vale? Hay que confirmar los reactivos que damos. Y luego, pues como dice Gemma, cada persona es un mundo. Pues hay personas que a lo mejor vienen porque alguna pareja con las que han tenido algún encuentro erótico les ha comentado que se ha hecho la prueba y le ha salido tal, entonces ya vienen pues con un trabajo de casa, hay otras parejas, hay otras personas que no, pues que no se lo esperan, hay otras personas que no se lo esperan, pero conocen mucha gente con VIH, saben que ya es diferente, es que depende de la persona, como todo. Claro, también es cierto que al ofrecerles el programa de acompañamiento hospitalario, por regla general se quedan mucho más tranquilos y tranquilas. Porque ya nunca están solos. Porque efectivamente, por lo menos al principio, que es cuando tienes que digerir la noticia y bueno, pues tranquilizarte y ver un poco, recolocar todo tu mundo otra vez, pues están acompañadas y acompañados. Entonces es importante, es importante. Tenemos una pregunta que dice, el virus del SIDA, el VIH, no se contagia, se transmite. Esa es otra de las batallas legales. Súper importante. Sí, porque ahora mismo. No es eso. A ver. Claro, ahora mismo el VIH está dentro de las enfermedades, está referida como una infección contagiosa. ¿Vale? Es infecto contagiosa. Cuando realmente es infecto transmisible. Es un poco lo que ha contado Maite. Para que se produzca una infección por VIH. Tiene que haber una transmisión, tiene que haber un fluido, tiene que haber una vía, una mucosa. No se transmite por el aire, no es una gripe y demás, ¿no? Entonces, no se contagia, se transmite. Además, es muy importante también hablar de transmisión y no de contagio, pues porque también ahí reside, en esas dos palabras reside el estigma en la gran mayoría de las veces. O sea, mucha gente se piensa que con tocar, con el sudor, con las lágrimas, con la saliva, puede haber un contagio y no es así. O sea, realmente es transmisión. Por eso decía que tiene que haber una,
una herida, por ejemplo, en la cual a partir de ahí haya una transmisión del semen a la sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Exacto. Las relaciones anales, por ejemplo, si hay heridas y demás, o lo que decía Maite en el glande, si son heridas por fuera, exteriores, es muy complicado. Tiene que ser abierta. Tiene que estar abierta, sangre. Tiene que estar sangrando a la otra persona. Bueno, o sea, para mí es materialmente imposible. Sí, bueno, puede ser otro día, puede ser, por ejemplo, el compartir jeringuillas, porque ahí directamente estás pasando de un torrente sanguíneo al otro, por el propio hecho de cómo se usa, ¿no? En personas que usen drogas inyectadas, por ejemplo. Eso fue los booms, en principio, que hubo en los años 80, básicamente, ¿no? Claro, cuando se daban jeringuillas, ¿no? Que precisamente lo que hacía era minimizar esas transmisiones. Claro, el intercambio de jeringuillas. Claro. Muy bien. Tenemos alguna otra pregunta, y es un poco, cuando habláis del tema del SIDA, hemos dicho que ha cambiado, que es una enfermedad más crónica, que hay cosas que se van conociendo alrededor de eso, que los tratamientos están teniendo mucho que ver en esa disminución de la mortalidad, ¿no? y que el grado de infección sea menor. Y hay una, ¿cuánta gente está infectada hoy en día en España por VIH? En España ahora mismo alrededor de 140.000, 170.000 personas viven con VIH, ¿vale? Lo que hablábamos antes, desconocen su estado serológico, alrededor de 25.000. Un 18% más o menos no lo saben. Efectivamente, un 18% no saben que tienen VIH, que son unas 25.000 personas. Pero eso, en torno a los 140.000, 170.000 personas viven ya con VIH, diagnosticadas. Diagnosticadas, ¿no? ¿Y cuánta gente tiene un SIDA, diríamos? Hay muy pocos casos ya, hay muy pocos casos. Ahora mismo no tengo el dato, pero en España no creo que haya más de 600, 700 casos de SIDA en todo el territorio español en el último año. Ha descendido muchísimo la mortalidad. Y cuando aparecen casos de SIDA y hay muerte, sobre todo es en una población más vulnerable, ¿no? Sin acceso a recursos, efectivamente. O con el acceso más tardío y demás. ¿Y cuántos casos nuevos hay cada año? Porque también eso es un elemento muy importante, ¿no? La prevención va ligado a que tomes determinadas medidas para no transmitir el SIDA o para que no te transmitan el SIDA, ¿no? El VIH. Claro, el VIH. Perdón, el VIH. Sí. ¿Qué datos hablamos de nuevos casos de VIH anuales? El problema es que tenemos habitualmente retraso en la confirmación de los datos. A junio de este año, en todo el territorio español, había aproximadamente unas 3.300 nuevas infecciones. Los datos dados en diciembre superamos las 4.000 en toda España. Aquí en Andalucía concretamente son 500, espérate que lo tengo por aquí. En Andalucía este año 574 a diciembre. Son datos del 2017, porque ya te digo, vamos con notificaciones de retraso. Pero ha descendido, ¿eh? En 2016 eran más nuevos diagnósticos y hemos descendido un 15% este año. Con lo cual, bueno, se están haciendo las cosas bien, pero se podrían hacer mejor, evidentemente. Claro, por tanto, y en ese sentido hay alguna pregunta sobre qué cosas podemos hacer para evitarlo, ¿no? Hemos hablado de la importancia de hacerse la prueba rápida, pero probablemente habría que decir, lo importante es no tener el virus, ¿no? Cuidarse. ¿Qué podemos hacer? Sí. A ver, para prevenir, pues ahí está la opción de la persona que vive con VIH ya también, que tiene su tratamiento, es indetectable, es el tratamiento como prevención. Luego está también el usar pues métodos de profilaxis como el condón, por ejemplo, que no solamente para VIH, sino para otras infecciones de transmisión genital o para embarazos no planificados,
para todo ello. Luego también hay, está la opción de la profilaxis post-exposición, que es cuando, por ejemplo, tengo una práctica utilizando preservativo y este se rompe, y entonces si la otra persona me comenta que puede haber carga viral alta o tal, pues podemos acudir a un centro hospitalario de urgencias y solicitar la PEP, que es la profilaxis post-exposición, que no deja de ser un tratamiento antirretroviral de un mes, en el que lo importante es que vaya en cuanto antes, en las 6 primeras horas, pues mayor es la eficacia de ese tratamiento, pero podría irse hasta las 72 horas. Es como la píldora de anticonceptiva de urgencia para el embarazo, pues igual, pero para VIH. Y luego la PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es cuando es un medicamento que, bueno, ahora se está hablando de... Hace unos días se ha aprobado una PNL... con el Plan Nacional del SIDA, con la doctora Julia del Amo, para acercar ese recurso a la población. ¿Es un recurso para toda la población? No, es un recurso para quien lo necesite. Pues para personas que puedan tener múltiples parejas eróticas de las que no conocen su estado serológico o que no tengan un uso consistente del condón. Es precisamente pues para ayudar a minimizar esas nuevas transmisiones. ¿Y sería como la píldora anticonceptiva? Sí, es un tratamiento que se toma también antirretroviral y que se toma también a diario para que la eficacia sea del 90 y mucho. Se toma a diario y lo que hace es eso, es cerrar las puertas al VIH. Entonces no deja que acceda a ese cuerpo. Por tanto, hay preexposición y postexposición. Sí, ¿no? Sí, exacto. Preexposición como si fuera toma la píldora, postexposición para evitar que a partir de una posible te siga la infección, ¿no? Eso es, eso. No entre. Y eso hay que hacerlo en las como máximo 72 horas. ¿No? Exacto, pero lo ideal en las 6 primeras horas, que realmente 6 horas es tiempo, que no hace falta tampoco, que no es de urgente de correr mucho, sino que en 6 horas te da tiempo. De ir al hospital más cercano, a la zona de urgencias y solicitarla. Muy bien. Hay una pregunta que tenemos y es, ¿cuál es la infección oportunista que afecta con más frecuencia a las personas infectadas por el VIH y puede causarles la muerte? Lo hemos comentado antes, pues la neumonía, la toxoplasmosis, la otra hepatitis vírica, la tuberculosis. Es que realmente... Son varias las que comentaba Gema, vaya, que son que suelen cursar con la cuando ya se llega al estadio de SIDA. Perfecto. Y hay una pregunta que nos llega es si saber quién te lo contagió para una persona que tiene múltiples parejas sexuales o determinar el tiempo que llevas infectado, ¿es posible? Transmitió, acuérdate. Yo soy muy pesada con eso, pero... pero no, estaba leyendo la pregunta. Claro. Pues, a ver... Lo que marquemos mucho el lenguaje, ¿no? Claro. Es muy importante para nosotras, claro, y para nuestra entidad y todos los profesionales que trabajamos en ella y para... los voluntarios y los pares, es muy importante el lenguaje. Sin duda. Pues, a ver, se puede saber, pues dependiendo de la carga viral que tenga la persona y cómo estén sus defensas, pues si están las defensas ya muy bajitas y la carga viral está muy alta, pues puede saberse que hace más tiempo que si cuando te haces la prueba la carga viral está muy baja. Pero el tiempo exacto, pero realmente no se puede decir exactamente. Y es muy importante también... el determinar eso de, ¿quién fue? Entonces fue este el que me lo transmitió. Bueno, como hemos dicho, la vía de transmisión, si estamos compartiendo un encuentro erótico, lo estamos compartiendo tú, yo y el que sea. Entonces, es parte de todos el negociar el uso del preservativo o el practicar alguna práctica erótica que sea de menos riesgo. No podemos tampoco culpabilizar de todo. No, tenemos que también no culpabilizarnos, sino formar parte de esa negociación. Claro. No decir es que no me dijo nada, si no lo sabía no tampoco te lo puede decir, ¿no? Porque eso es otra, que si yo no lo sé no puedo informar y cuando nos confirman sí que es importante avisar, claro. Recurrir un poco a la memoria y ver con la gente con la que hemos estado, si tenemos los contactos para poder avisarles,
No es necesario que sea la propia persona que ha dado positivo en esta confirmatoria quien lo haga, que hay gente que sí que lo hace, pero si no, por ejemplo, aquí en el Hospital Clínico, que es con quien más trabajamos en Málaga, tienen un programa de comunicación de parejas, ¿no? Y es la propia unidad quien se pone en contacto con esas personas con las que ha podido estar la persona que ha dado positivo. Para acceder a la prueba. Y para, bueno, pues las avisan y les dicen que se hagan una prueba o a una analítica y demás. Nosotros tenemos una app que hemos desarrollado hace unos meses y con la Sociedad Española de Farmacia, y dentro de las nuevas incorporaciones que vamos a hacer ahora a primero de año, también vamos a incluir esta parte de comunicación de diagnóstico a posibles parejas o contactos que hemos podido tener. La app se llama Preparados. Eso, estoy buscando la para poner. Preparados, pues me la apunto porque es muy importante tener en cuenta todos los elementos que nos ayuden a tener la información más adecuada y saber cómo actuar en cada momento. ¿Sí? ¿Se ve? Eso. Pues ya veis, Preparados con el 2 tiene una X, ¿no? En lugar de una O es una X, vale. Muy bien. Ahí podéis encontrar de toda la información sobre VIH, TENSEX, PREP y demás, porque también hacemos como la PREP todavía no es legal en España, ofrecemos a las personas que la están tomando de manera ilegal asesoramiento y seguimiento, ¿vale? De su estado de salud. Muy bien. Hay una, por vuestra información que tenéis, habéis comentado, vosotros hacéis 300 pruebas al año, ¿entendido? ¿No? Algo alrededor de eso. Sí. ¿Cuál diríais que es el primer síntoma determinante para que la gente diga, me voy a hacer la prueba? La relación en sí. Sí, pues salí al final no sé con don. Uh-huh. O pues no conocía a la persona y ese día pues me dio igual, pero ahora estoy dándole vuelta y quiero hacerme la prueba. Uh-huh. Lo que es súper importante, el periodo de ventana que comentaba antes Gema, porque muchas veces la gente no lo conoce. El periodo de ventana es el tiempo que necesita una prueba que pase desde tu práctica con alguna posibilidad de riesgo hasta hacerte la prueba. Por ejemplo, si yo tengo relaciones hoy sin preservativo, no podría hacerme una prueba de embarazo mañana, porque aunque haya ocurrido un embarazo, mañana no saldría la información en la prueba. Pues en las de VIH lo mismo. La de dígito que ha explicado Gema tendría que pasar un mes y medio y la otra tendría que pasar 3 meses, porque si no, si yo tengo hoy la práctica con algún posible riesgo y me hago la prueba mañana, me voy con una falsa sensación de esperanza cuando realmente a lo mejor sí que ha ocurrido una transmisión. Claro. Siempre hay que respetar muy mucho esos periodos que marque cada prueba. Por ejemplo, la del autotest, que también está en farmacias, que desde hace ya unos meses ya está en algunas farmacias disponible el autotest, son 3 meses. Aunque es de dígito punción. Aunque sea de dígito punción, son 3 meses. Entonces, es muy importante también conocerlo. Por si alguien le da el agobio y se va a la farmacia y se lo compra, si no han pasado esos 3 meses, el resultado no es fiable. Claro, tenemos de todas formas determinados perfiles. Los usuarios habituales de prueba, que dependiendo de las parejas que tengan, pues se hacen la prueba cada 3, 6 meses o 1 año. Y luego gente que nos va conociendo por las campañas de prevención y los lugares donde habitualmente trabajamos. Y personas que se acercan por el susto, pues lo que dice Maite, pues porque han tenido alguna relación erótica, desprotegida, o sea, roto el preservativo o han tenido algún susto y bueno, pues se quieren hacer la prueba. La gente que nos sigue en Twitter, sabéis que nosotros, nuestro videochat se transmite en directo, sí. Se cuelga luego en YouTube, sí. Lo podéis ver en YouTube los que lo quieran ver posteriormente y al mismo tiempo se tuitea las respuestas de Maite y Gemma. Acaba de poner Noelia García, que es nuestra tuiteadora de hoy, el enlace de la app Preparados para que la puedan seguir y la puedan ver, ¿no? Gracias, Noelia. Gracias. Pues algo que queráis añadir, algo que os parece importante que no ha salido, ¿no? Pensando en la importancia de la prevención, la importancia de
tener clara la información, la importancia de romper el estigma, la importancia de saber cuáles son las vías de transmisión del VIH. Un poco, ¿alguna cosa que creáis necesaria que sepamos y que no haya salido o algo que queráis insistir por la importancia que tiene? Insistir, llevamos más de 5 años insistiendo en que necesitamos la PrEP legal en España. O sea, para nosotros como entidad de pacientes es vital que parte de nuestra población a la que atendemos pueda tener un acceso reglado, legal y seguro, y público y seguro a esa pastilla preventiva. Y bueno, pues lo que pedimos también siempre, más recursos para las entidades sociales, pues porque nos vemos en muchas de las ocasiones ahogados haciendo un trabajo maratoniano con muy poquitos recursos y estamos llegando a mucha gente. Pero evidentemente, al final la administración pública y determinados agentes que intervienen en este paradigma de la infección por VIH tienen mucho más peso que cualquier entidad social y podrían hacer mucho más. Necesitamos muchas más campañas de prevención porque evidentemente la información está ahí, pero la prevención sigue siendo muy importante, más allá del uso del preservativo y más allá de hacerse la prueba. Nosotros estamos también tratando de innovar en ese espacio y bueno, pues dentro de esa innovación estamos trabajando distintas campañas de prevención a través del cine, estamos haciendo cortometrajes, tenemos una serie que acabamos de estrenar la segunda temporada que se llama Indetectables. La primera temporada es Sexo, Drogas y Tú y la segunda temporada habla del estigma en sus 5 cortometrajes. Y bueno, pues hemos contado con directores, con directoras, con actrices, actores que han puesto su trabajo a disposición de nuestra entidad. Y bueno, hay 10 cortos fabulosos. La primera temporada está en YouTube ya. Sí, la primera temporada está en YouTube y en Fluxer, en la plataforma digital de Atresmedia. Y prontito estamos tratando de que Stigma también pueda estar en abierto y recorriendo festivales. Hemos ganado distintos premios en festivales de cine del ámbito y bueno, pues ahora a primero de año empezamos a grabar la 3ª temporada que se va a llamar Patriarcado porque bueno, al final todo lo que nos pasa viene del patriarcado que domina esta sociedad y bueno, pues estamos en ello. Tenemos distintos cortometrajes también sobre diversidad, diversos, transversales. Estamos haciendo muchas campañas de prevención, diseños para otras entidades sociales, para distintas empresas sobre salud sexual. Y al final, ese es el clic que nos hace falta, exportar todo lo que la información que nosotros tenemos, convertirla en prevención y que llegue a cuanta más gente mejor. Y al final, bueno, pues nosotros hemos visto que a través del cine y de esos cortometrajes estamos llegando a mucha gente. Y incluso se están poniendo en esos espacios reglados de colegios, institutos, universidades. Y bueno, yo creo que ese es un acto futurible, ¿no? Es el futuro de la prevención. Y más campañas de información y de prevención. Y bueno, y que todos, lo que siempre decimos, ¿no? Que todos seamos mosquitos, ¿no? Sí. Que si te crees tan pequeño como para provocar un cambio, ¿no? Que pienses, imagínate dormir con un mosquito en la habitación, ¿no? Pues que todos seamos mosquitos y que seamos agentes de cambio en nuestros propios entornos para que la información vaya creciendo y la discriminación y el estigma vaya bajando. Pues sin duda eso implica que los mosquitos sean activos. Sí, mucho. Que piquen bien, ¿no? Sí. Y que toda esa maravillosa línea de series, de información que estáis trabajando, llegue hasta el último rincón, que es la clave de toda esa historia, ¿no? Y que quien más lo necesite, le llegue esa información, que también pasa muchas veces que la gente que lo recibe es gente que está concienciada y que sabe. Claro. Que probablemente hay gente que necesita que esa información le llegue hasta el último poro de su piel, ¿no? Totalmente. Y una última cosa, creo que lo he comentado antes,
Dentro de un par de meses, como mucho, gracias al Ayuntamiento de Torremolinos, que ha apoyado absolutamente el trabajo que realizamos en la zona, abriremos el Centro Casa, que es un centro comunitario. Una de las partes será para checkpoint de infecciones y atención, como os decía, y la otra parte es para la atención a la diversidad. Se realizarán talleres, sesiones, formaciones, ocio, y que bueno, que estáis todos invitados, todos y todas invitadas e invitados a pasar por vuestra casa, y que estaremos encantadas, tanto Maite como yo, como Jorge, el director, que pulula entre las dos sedes, Madrid y Málaga, y todo nuestro equipo de voluntarios y de pares estaremos encantados de que nos visitéis y de abriros la puerta, las puertas de nuestra casa y de la vuestra. Eso. Pues nada, pues muchísimas gracias, recuerdos a Jorge. Y nada, un placer haber estado este rato con vosotras, un placer porque lo tenéis muy claro, lo transmitís muy bien y eso ayuda a sentir que todos podemos ayudar a una historia que necesita muchas ayudas para quitar estigmas, que sigue habiéndolos, y para fomentar una salud sexual mucho mayor y mejor para que todos y todas podamos tener más seguridad en nuestra vida. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El cariño, de verdad, y que para lo que necesitéis, aquí estamos. Apoyo Positivo, que es una asociación que ayuda en toda España, con un trabajo sobre todo en Madrid, ahora en Málaga, hace 4 años en Málaga, y que está trabajando para que el VIH-Sida no sea un problema en nuestras vidas. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Adiós. Hasta luego.